buenos en lo que hacemos, que nos hemos dado cuenta cómo le soplaban todo. Tenía ayuda a memoria, tenía lo que llamamos en términos de televisión chuleta. Tenía un pata que le guiaba todo y tenía también este ayuda a memoria, miren. Lo he traído solo para que ustedes lo vean porque yo no suelo usarlo. Me lo pusieron cuando estaba en el noticiero de Latina, pero no me servía para nada porque a mí no hay nada que, imagínense, que me van a decir a mí lo que yo tengo que hacer, ¿ya? Pero generalmente lo usan en la mayoría de programas de televisión y a la China Yasmín está acostumbrada a usarlo. Este es un aparatito que es así, color invisible, que va metido acá en el oído y por el que te hablan. Y tú repites aquello que te dicen cuando te faltan preguntas, te faltan argumentos, te lo dictan todo por aquí. Y va bien escondidito entre los cabellos, ¿no? Yo no sé ponérmelo, nunca he sabido ponérmelo, me lo tendrían que poner y esconder, pero va así. Y con los pelos así, ¿se nota o no? No se nota, pero te están hablando. ¿Se dieron cuenta de ese gesto que ella hacía? Puedes poner, porque ahí lo tenemos separadito. Ese gesto que ella cada rato hacía esto, es porque, claro, acá, lógico, yo me lo he puesto acá para que usted sepa lo que es. Esto va por acá atrás, metido acá atrás, igual que el micrófono. Ya, en un oído tienes eso y en otro tienes el micrófono. ¿Eh? Miren, miren, miren ellos. Le hemos contado de veras, ¿eh? Es esto, pues. Ay, yo les voy a contar todos los trucos de la televisión. Lo que pasa es que como yo no los uso, yo no uso teleprompter, yo no tengo un productor que me está diciendo acá, porque la mayoría de productores están en los switchers. Yo desde que me inicié en televisión, mi productor está acá, en piso, mirándome, frente a frente. ¿Ah? Así es. Así actúa la mayoría de ventrílocos. La televisión, muñeco ventrílocos es lo que hay. Y esta chiquita pobrecita, ¿no? Pero no solo eso. Tenía guión. Tenía libreto, le habían hecho todo. Yo no sé si le habían puesto alguna parte en el teleprompter, pero otras se la dictaban. Es increíble, lo descubrimos. Si usted quiere que yo se lo dé todo, ahora se lo voy a dar todo. ¡Qué vergüenza! Para defenderse de mí, no ha podido mejor cosa que tener que le hicieron todo un ayuda a memoria. Se lo dictaban frase por frase lo que ella tenía que decir. Pobre esta chica. Bueno, siempre ha sido bastante limitada. Pero de verdad, mejor empecemos por ¿quién es? Sí, ¿qué tal ayuda? ¡Qué roche! Pero qué roche. Acá yo me defiendo solita. Siempre me he defendido sola. Desde que me inicié en televisión, solita. No necesito apoyo, no necesito ayuda, no necesito. Estoy sola, no tengo teleprompter. Mi guión está aquí, mi libreto está acá. Yo hablo lo que me nace, lo que siento en este momento. Entonces, estas chiquitas que ahora quieren enseñarle a uno con ayuda de cualquiera de sus pobres y mediocres productores que seguramente escuchan rumores en los pasillos de los canales, porque no hay nada más chismoso que la gente de la televisión, no saben lo que son los pasillos de los canales. Por eso yo siempre me he aislado, mi grupo y yo siempre vivimos aislados de cualquier tipo de pasillos de canales, porque ahí están todos los chismes que van, vienen, destrozan vidas y todo sin ni siquiera tener pruebas ni fundamentos. Eso es muy común, pero parece que la gente que trabaja para ella, con ella, y la que le ha dictado todo este guión y todo este discurso, parece que ha recogido chismes, esas cosas que se escuchan. Lo que hace una persona que tiene como yo 25 años en un programa, más otros dos en un noticiero de este mismo canal, tantos años, hay muchas leyendas sobre mí, porque pues muy poca gente realmente me conoce, muy poca gente. Entonces, las leyendas son fabulosas. Y esta chica ha pecado de una ignorancia. Cualquiera por lo menos googlea un poco, ¿no? Y compara fuentes. Pero como ella no sabe ni siquiera hacer eso, porque ni comunicadora es, ni periodista es, y dándonos lecciones. ¡Ay, no sabe! No, 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 ella era Hildebrand. No, ella se apellidaba, no Pineo, se apellidaba, no, se apellidaba Hildebrand. No, ni Hildebrand, ni Bailey. Pero bueno, vamos a empezar un poquito para que recuerde. Oye, pero ¿por qué no? No quieres este. Ah. Ah, ya. Ah, todavía están corrigiendo eso.